están pollando huevitos, están todos súper calentitos. Vamos a juntarle más esto. Están pollando todos estos huevitos azules. Y nosotros los huevitos café los estamos sacando solo porque es más fácil reconocer cuál es cuál. Entonces así tenemos huevos para comer en la casa, mientras también tenemos una gallinita empollando para tener pollitos. Y ahí está ella cuidando. Y está la otra chiquilla. Bueno, estos van para la casa. Toma. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa está haciendo? Tete. Tete. Dale, dale. Mira. Eso. ¿Te gusta? Tete. Tete. No, sin Nanay, Nanay el tete. Eso. Tete. Sí, tete. Me acabo de dar cuenta de que aquí viene el primer espárrago. Ah, es como que marca el fin del invierno, pero en realidad estamos en mitad de invierno. Pero bueno, para que vean ustedes, aquí ya empieza la temporada de espárragos. Todavía no, porque en realidad tiene que crecer un poquito más y eso. Pero ya cuando empiezan a salir los primeros, como que, wow, ya estamos al otro lado. La frutilla igual me impacta que no han parado de sacar flores, ni siquiera ahora después del trasplante. Han seguido y seguido echando flores. De hecho, hay algunas que están haciendo mini frutillitas, como ven acá. Y bueno, aquí hay otra flor y así. Si se fijan, aquí hay más. Y aquí miren. Estas flores nuevas. Entonces ahora sí vamos a ver cómo conviven las frutillas y los espárragos. Efectivamente, que bueno, ya lo habíamos visto, porque como hablamos en el video en donde las trasplanté, nosotros ya lo teníamos así en el bosquecito. Y probablemente ustedes, muchos de ustedes se acuerdan que yo cosechaba frutillas del bosquecito así, de esta misma manera, entre los espárragos. Así que probablemente algunos de ustedes se acuerdan. Pero en fin, ahora ya lo vemos como en una mayor escala, que son estos bancales que son bien largos, llenos de frutillas y los espárragos. Y por aquí así van los reyes del momento. ¡Wow! ¡Tan lindos que son! Este es el hongo shiitake, que nosotros lo inoculamos en el verano en estos troncos de eucaliptus o eucalipto, como quieran decirle. Y solo tenemos uno que está sacando hongos en este momento. Yo los reviso todos los días en muchos momentos del día obsesivamente, pero realmente solo hay uno que lo está haciendo. Y bueno, vamos a esperar que los demás también lo hagan, pero por lo menos ahora tenemos estos, que miren qué lindos que son. ¡Ay, son hermosos! Y así van estos que están acá dentro de la casa. Este es hongo ostra azul, que si se fijan se va poniendo gris. Y este de acá es hongo ostra rey, y este ya está listo. Claramente empiezan a agrandar acá, esta parte de acá, cuando ya están listos. Igual han salido bien pequeñitos de acá, de esta ánfora de hongos que está aquí. Acá salen más grandes. Bueno, el ostra gris sale más grande que el... O sea, perdón, el ostra azul sale más grande que el ostra rey. Yo me imagino que tiene que ver con una cosa como del clima que hay adentro de la casa, lo seco que está dentro de la casa, porque... porque bueno,
Uno, porque acá es muy seco, no tenemos ese clima húmedo que es como perfecto para cultivar hongos. Aún así lo estamos haciendo porque no siempre el clima es un impedimento. Yo creo que también hay una cosa como de que dentro de la casa nosotros calefaccionamos con aire acondicionado. Nosotros vivimos en Santiago, a las afueras de Santiago, pero básicamente en Santiago, y no se puede tener, bueno, nuestra casa además no nos cabe, es muy chica como para una estufa leña, pero no se puede, es ilegal prender estufa leña. Mucha gente lo hace igual, pero no se puede por la contaminación. Entonces nosotros calefaccionamos con aire acondicionado, y el aire acondicionado tiende a ser muy seco. Y nuestra casa además es, ustedes la han visto, es como prácticamente una gran cocina. Entonces es todo un solo ambiente muy seco en donde estamos tratando de cultivar hongos. Yo supongo que más adelante, pudiendo sacar esos hongos afuera, teniéndolos por ejemplo en la terraza, podríamos tener como una apreciación un poco más completa de cómo es cultivar esos hongos en esas ánforas de greda. Creo yo que deberían mantenerse un poco más húmedas de lo que las podemos mantener nosotros en nuestra casa. Bueno, hoy día vamos a hacer algo que yo he estado aplazando durante todos los videos. Todos los últimos videos decimos, vamos a trasplantar estos almácigos a una cama de cultivo y los pobres almácigos siguen acá. Estos no, porque estos son los que yo trasplanté de maracuyá en el video pasado. Como ven, siguen vivos, así que estamos súper bien. Estos de acá son voluntarios de tomate del video antepasado. Y dejé unos acá en el invernadero como para comparar los ritmos de crecimiento entre acá y la casa. Y el resto son almácigos que vamos a pasar afuera. Los que están florecidos también los voy a pasar afuera. ¿Por qué? Porque las abejitas necesitan flores en este momento del año. Tengo separadas en estas dos bandejas, tengo mucho kale, que los voy a poner todos juntos más o menos dentro de los mismos espacios, porque sé que necesitan más espacio y sé también los requerimientos que necesitan. Y en cambio, y estas también, estas sí que necesitan espacio, que no sé si son coliflor o son repollo, pero sé que son de esas, brócoli, coliflor o repollo. Estos son estas de acá. Estos son kales, que pese a que si yo los pongo muy juntos, los puedo cosechar de a hojitas muy pequeñitas. Pero en cambio estas yo no, yo quiero que se forme la coliflor o quiero que se forme el brócoli, etcétera, etcétera. Y por este lado, en esta tina de acá, tengo solo almácigos de hojitas. Misuna verde, misuna morada, que me encanta. Apio, que tengo que ver bien dónde poner, pero son cosas que finalmente podemos poner en menos espacio. Entonces las separé así y vamos a trasplantar. Aquí entonces trasplanté todos los kale rizados en este lado de acá. Acá en este lado de acá no hice nada porque en este lado de acá están creciendo todas las zanahorias voluntarias y además están creciendo algunos puerros voluntarios al otro lado. En este lado de acá hay muchísimos puerros voluntarios, miren, está lleno todo esto y como pastitos son puerros.
acá está la razón de por qué están creciendo zanahorias voluntarias. Todavía aquí hay muchas semillas de zanahoria. En este lado también están creciendo puerros voluntarios. Bueno, hay muchos tomates tirados también que van a ser también voluntarios. Entonces no quise tocar nada de este espacio porque en realidad a mí me conviene que hayan zanahorias. No las sembré yo y aún así las voy a tener como un huerto no automático. Y entonces acá está todo el kale rizado y por este lado están... Bueno, este kale es lacinato y a mí me encanta, entonces le di el espacio, un espacio igual privilegiado, no tan pegado a los demás. Supongo que va a crecer mucho más rápido de lo que va a crecer esta coliflor o creo que es una coliflor esto, esta coliflor que está acá. Entonces en algún momento esto ya va a haber terminado, de hecho creo que luego, y la coliflor va a seguir creciendo ahí. Y lo que me queda ahora es regar. Y por este lado de acá puse todo el kale rizado morado en este bancal porque creo que se va a ver lindo todo este bancal así como bien moradito en la mitad. En la mitad de este hotel de lombrices. Recuerden que acá están mis hoteles de lombrices, que es en donde yo voy botando cuescos y restos y todo lo que voy sacando. Y entonces acá esto es puro humus de lombriz que me sirve, por ejemplo, para hacer biopreparados. Y bueno, y este bancal se mantiene bastante húmedo por lo mismo, porque tiene el hotel de lombrices ahí en la mitad. Entonces bueno, ya todos los kale y las coliflores están listas y lo que me falta ahora son las ensaladitas de hoja, que creo que las voy a distribuir en los bancales que quedan. Tengo demasiadas misunas verdes. La que más me gusta a mí es la roja. Tengo ese manchoncito que está ahí muy pequeñito. Y todo esto acá es misuna verde. Las lechugas, muchas se murieron con las heladas, así que no hay tantas. Aquí yo estaba pisando y estos de acá son shiso. Y bueno, entonces acá hay un poco de espacio como para ensaladitas de hoja. Y creo que tendría que despejar acá para poner el resto. Aquí, por ejemplo, hay un montón de perejil que no estamos usando. Al otro lado también hay mucho perejil. Entonces acá todavía queda espacio entre medio de estos puerros que estamos cosechando de a poco. Entonces aquí nos caben hartas ensaladitas de hoja. Aún así... Por ejemplo, todo este perejil no es algo que nosotros utilicemos demasiado. Entonces, nada, igual tenemos que... Yo creo que vamos a tener que empezar a entender qué es lo que vamos a hacer con todo esto. Estamos viendo si es que hacemos un Instagram en donde avisemos cada vez que tengamos ensaladitas de hoja, mix de ensaladas, perejil. Después en verano vamos a tener más tomates y cosas así. Entonces podemos ir avisando qué es lo que tenemos extra. No sé, es algo que estamos contemplando. Y miren, por este lado de acá, bueno, esto es lo que pasa con el invierno, que es como un botón de cámara lenta, básicamente. Es demasiado, demasiado lento. Esto es mi rúcula, que me gusta comer así nomás. Esto va todo muy, muy lento. Chito vino a buscarme, me dijo que ya eran las 1 y que había que ya hacer el almuerzo. Así que vamos a hacer eso. Pero alcancé a trasplantar todas las ensaladitas a esta cama de cultivo. Que la verdad es que no sé si hice muy bien o no. Porque esta cama de cultivo por este lado de acá está llena de chépica. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado cubrirla con una lona. Así que bueno, por lo menos son cultivos cortos. Que no van a estar mucho tiempo aquí. Incluso los puedo tener acá un rato. Por mientras que están creciendo. Y después en algún momento... Ah, mi cebollín.
saqué este cebollín para hacer espacio y me lo quiero llevar. Entonces puedo hacer tiempo con estos cultivos acá, no tenerlos en un almacigüera en donde se están atrofiando, en donde le van a salir flores, en donde básicamente los voy a perder para comer. Entonces, palmitas pueden seguir creciendo acá y después quizás en algún momento los puedo trasplantar o no sé. Las hojas tienen eso, que se pueden trasplantar fácil, que como no estamos esperando que nos den un fruto, realmente las podemos dejar creciendo aquí. Si es que queremos, las podemos cosechar tal cual y comerlas así pequeñitas, o las podemos dejar acá creciendo y después trasplantarlas y cosecharlas más grandes. Entonces, en realidad tenemos esa ventaja con las hojitas. Y bueno, quedaron acá por lo menos hasta que tengamos esa lona para poder tapar. Todavía ni siquiera sé si voy a dejar este bancal o no. La verdad es que yo en algún momento pensé en sacarlo y dejar ese espacio libre y ponerle una lona en el suelo. La verdad es que no sé, estamos haciendo muchos planes ahora, sobre todo porque viene Charles Dowding para acá a hacer su taller. Entonces, en realidad tenemos hartos preparativos que hacer. Voy a cosechar un par de puerros para el almuerzo. Sí, así es más fácil. Mira, hay un caracol viviendo aquí. ¿Gordo? Este yo creo que va a ser muy gordo, mira. Sí, mira, vamos a hacer esto. ¿Es igual o no? Dos puerros. ¡Ah! Está mucho más gordo por fuera. Farm fresh. Si yo me equivoco, díganlo en los comentarios. Y nos vamos a hacer el almuerzo. ¿Está rico? Sí. Miren, y así van los tomatitos. Como les dije, se los voy a ir mostrando cada vez. Ya algunos tienen hojas verdaderas. Esas dos primeras hojas son los cotiledones. Y luego vienen las hojas verdaderas. Y por ejemplo, ahí ese tiene hojitas verdaderas. Bueno, están con la luz así morada. No la quiero apagar porque entonces voy a tener que programarla de nuevo y se prende cada ciertas horas. Entonces, esta luz no queda prendida en la noche, sino que está en el día prendida y lo que hace es alargarles el día. O sea que finalmente amanecen con la luz desde tempranito en la mañana, tipo 6 de la mañana se prende la luz y después queda prendida todo el día, pero apenas oscurece, la luz se apaga. Entonces lo que hacemos es alargar el día como que estuviéramos en esos días de primavera en donde empieza a amanecer más temprano, y eso es lo que estamos haciendo con las luces acá. Y como se mantiene calentito acá arriba de la casa, en realidad las plantas han estado creciendo súper bien, mucho mejor de lo que están creciendo en el otro lado. Por ejemplo, miren, yo les mostré recién las plantas voluntarias en el invernadero y miren cómo van las de acá. O sea, la diferencia es gigante. Entre las plantas que están en el invernadero que les mostré en la misma macetita y estas, hay una diferencia súper grande. Miren, estas están ya casi que a punto de empezar a sacar sus hojitas verdaderas. Así que bueno, es un buen método este de las luces. Eso es lo que estoy haciendo acá con estas luces, simplemente adelantándome un poquito a la temporada y alargándoles un poquito el día. Eso sí, todas estas son las variedades grandes. Y solo tengo, los únicos cherries que tengo son los voluntarios. Y después ya estos de acá son ají. ¿Los ven? Esos de ahí son ajicitos. Qué raro se ven con la luz morada, como que no se alcanzan a ver. Estas de acá son berenjenas. Esos de ahí también son ají. Cuando uno los saca de la luz se ven bastante más normales. Miren, ahí están en su color de verdad. Pero la luz morada los hace crecer.
Entonces, bueno, me falta hacer los tomates cherry. En realidad no me da la cabeza para hacerlo todo al mismo tiempo, porque sí, también puedo dividir los trasplantes, no trasplantar todo de una. Eso también me ayuda, que si es que cae una helada, no se mueren todos los tomates, sino que se mueren solo algunos. Y ahí uno se puede ir protegiendo este tipo de cosas, no trasplantando todo de una. Entonces así uno también puede dividir la pega. No necesariamente voy a hacer todos los tomates de una, sino que voy a hacer solo los grandes, después hacer los cherry. Ahora lo que quiero hacer son las flores. Eso es lo que me interesa hacer ahora mismo. No quiero demorarme más, porque mi idea es llegar al huerto con flores. Las flores se demoran un poquito menos que las solanáceas, entonces por eso todavía no las hago. Ya, voy a bajar. Siempre esta escalera me da como un poco de susto, es bastante empinada. Bueno, y eso es todo. Voy a dejar el video hasta acá. Ya hicimos el trasplante que habíamos dejado para... Habíamos dejado sin hacer todos los videos anteriores. Yo les conté que de a poquito vamos a ir retomando el contenido de huerta. Hay pocas cosas que hacer en este momento, porque como nosotros decidimos descansar en invierno, ahora no tenemos demasiados cultivos que cosechar, no tenemos... No sé, no hay mucho que hacer. Pero sí hay mucho que preparar para la primavera y para el verano. Entonces vamos a estar en eso ahora. Vamos a empezar a hacer arreglos en el gallinero, empezar a hacer arreglos en todos los cierres que tenemos por la Nutella, que ha estado entrando y que ha estado violando la seguridad de la NASA que le hemos dejado. Entonces es el tipo de cosas que vamos a tener que hacer ahora en todo este tiempo hacia adelante, además de todos los almácigos que, como les dije, yo quiero comenzar a hacer las flores. Apenas tenga un tiempito voy a sentarme a hacer platitos de flores. Tengo que hacerlas en el platito porque hay muchas flores de estas que son de verano, entonces no van a germinar si es que no las hago en un lugar calentito y con el platito y la humedad y qué sé yo y todo. Entonces sí o sí, flores como zinnias, malvas, cosmos no, porque tengo miles de voluntarios en todas partes. Pero hay algunas como las zinnias que sí o sí voy a hacer en el platito, porque quiero que germinen más rápido, porque me quiero demorar menos. No sé si van a vivir allá arriba o van a vivir en el invernadero, pero bueno, ahí vamos a ir destinando lugares para todo lo que tiene que germinar en preparación para el verano, y sobre todo con un verano tan importante como este, en donde viene Charles Dowding a esta casa. Así es que bueno, eso es todo. Les voy a dejar un beso gigante. ¡Mua! Que tengan una linda semana y nos vemos en otro video. Chao, chao. Thank you.